Good evening, guys, and thank you very much for joining. Gracias por acompañarnos este día. I'm going to share this screen. Voy a compartir desde el principio porque estaba ahí con avanzadito porque estaba hablando de lo mismo con el otro, con los otros, este, con el otro grupo. Okay, pan igual que ustedes. Entonces, eh, we were working with uh, the same topics. Así que, thank you very much for joining. ¿Verdad? Vamos hoy ya con nuestra última semana de trabajo, chicos. Así que los felicito porque ya eh, la otra semana, bueno, ya parece viernes, perdón, ustedes habrán finalizado lo que es el nivel 1, ¿verdad? Y pues qué genial por ustedes. De verdad, me alegro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a comenzar la sección 5 y vamos a terminar con el final exam el día viernes. Recordemos que vamos. De lunes a viernes, teniendo break el día miércoles, que es el día de la madre. Ese día, pues no nos presentamos, sino que nos presentamos jueves y viernes para completar nuestras 16 sesiones. ¿De acuerdo? Ahora vamos acá con Alba Iris Mar Marroquín Hernández. Alba Iris Marroquín Hernández. ¿No? Eh, Ana Cristina Osorio Cornejo. Ana Cristina Osorio Cornejo. Brian Alexi eh, Abarca Contreras. Present. Gracias, Brian. Eh, Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present. Coach. Gracias. Eh, dice ahí Alba Iris, aquí dice. <laughs> Vaya, Alba Iris, aquí le agrego la lista. A ah, la lista, perdón. Eh, Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Eh, Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Gracias Cintia, Elba Milagro Granados Rodríguez, Elba Milagro, Javier Arnoldo Mejía Rodríguez, Present. Gracias. De acuerdo, Alba Iris, gracias por avisar. Este Javier dijo aquí, verdad? Gracias, Javier. Jorge Francisco López Aguilar. Eso es Dice Karen Beatriz, pero, pero, no ha llegado todavía, Karen, ya voy. Y Jorge Francisco me dijo, present, aquí está. Bye. Julio César Guevara Flores. Present. Gracias. Eh, Julio César Rosa Galeano. Dice Ana Cristina, aquí bye. vamos a poner aquí a Ana Cristina. Eh, Julio César Vaquís Villator. Present. Gracias, Julio César. Karen Andrea Díaz Bonilla. Karen Andrea. Karen Beatriz Arias López. Presente. Gracias. María, perdón, no, Maritza, del Carmen Meléndez de Alarcón. Presente. Gracias, Maritza. Eh, Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Presente. Gracias, Mayeli. Mireya Beatriz Cantón Mengíbar. Presente. Gracias. Oscar Giovanni Castillo Mancía eh, Osmar Osmaro Jair Javier, no, perdón, Osmaro Jair Hernández Alvarado. Presente. Gracias. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Here. Gracias. Rolando Ernesto Aquino de León. Presente. Gracias. Roxana Giamilet López Morán. Present. Gracias. Ruth Xiomara Ayala de García. Presente. Gracias. William Roberto Cordero Aguilar. William Roberto. me Wendy, Wendy Letz, Patres Flores. Present, Sir. Gracias, Wendy. Wendy Letz, perdón. Jocelyn Stephanie, Área 7. Presente. Gracias. Dice aquí en el chat. Ana Cristina, ya, Ajá, ya la puse. Luego Carlos Alexander. Aquí está, ya lo agregamos. Presención. Gracias. ¿Alguien más que me haga falta, chicos? ¿Que no haya mencionado? ¿O que entró después de que yo lo mencionara? ¿No? Bye. Entonces sigamos y ahí luego pues vuelvo a pasar lista, no se preocupen. Muy bien. Entonces vamos hoy con nuestra sesión 13, chicos. Son 16 y ya vamos por la sesión 13, verdad? Entonces vamos a comenzar aquí con la información que tenemos. Tenemos el, el cabal en la parte del primer punto de la sección 5. Is by the end of this class, you will be able to talk about different cities and in international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Now, as you know, guys, eh, I mean, based on our location, right, we are going to um, be able to find different time zones, right? So, as you can see here, nosotros estamos acá eh, over here, right? -6. Esa es la hora 0 aquí en el meridiano de Greenwich, ¿verdad? And then we have different series. So, I'm going to play give me one moment. Le voy a poner el listening, so you can uh, hear the, the name of the countries and the cities, ¿ok? Ahorita está cargando, denme un momentito. Ya va, ya va. Recuerden chicos, si tienen preguntas de la plataforma, alguna pregunta de un tema, hagámoslo temprano porque en el otro grupo me acaba de pasar que a las y 50 tenían como Cinco preguntas y solo pudimos contestarle a uno por, el, por la hora, ¿verdad? Así que si tenemos preguntas, ¿verdad? Las y media, recordemos ahí eh, en el chat, ¿verdad? Y con gusto, pues yo les contesto. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a escuchar, ¿verdad? Lo, la información. Give me one second. Ok. Ahí está. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat Vancouver, Los Angeles, Mexico City. Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul. Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's ten p.m., and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your turn, Okay, so let's take a look at the conversation, right, pobrecita, la despertó a la chica. Okay, let's see. Vaya, tenemos acá. Eh, algunas preguntas, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poquito acerca de la hora. So, the conversation says, hello, hi, Debbie. this is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Sorry, guys. <clears throat> All right, right. Um, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning, 4 a.m. Oh, I'm really sorry, right? Uh, bueno, yo no tengo esa experiencia, no sé si ustedes tal vez, pero cuando hablamos a veces con personas familiares o amigos que no están en el país, eh, debemos tener como ese control, ¿verdad? I remember once I met a girl, she was a student, tenía un estudiante que tenía a su novio en Alemania. Wow. También tuve un compañero de trabajo que tenía su novia en Alemania. So, they had, I mean, they were always sleepy. Siempre andaban con sueño porque tenían que esperar a una hora en la que ambos coincidieran y, pues, generalmente, veían a aventar tarde, tipo la madrugada, ¿verdad? Entonces, it's kind of difficult because of the time zones, diferentes zonas horarias que tenemos, ¿verdad? Now, look at the questions here. What time is it there? La pregunta de la hora es, What time is it? ¿Qué hora es? Pero, ¿verdad? Ya cuando este, yo le pregunto por un lugar específico o allí, ¿verdad? Puedo usar there. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? ¿verdad? Ahí donde tú estás. ¿okay? Entonces acá I'm awake. Ya estoy despierta. Dice. I'm awake now. Awake es despierto o despierta. De acuerdo. ¿Alguna pregunta, chicos, del vocabulario? Questions about the vocabulary words? ¿Preguntas? Wow, guys, it is very hot over here. Está haciendo super, un gran calor acá. I, I don't have a fan. Bueno, sí hay un ventilador, pero hace mucho ruido. Entonces, ¿questions? ¿Preguntas? No. Bye, entonces, sigamos. Eh, It says by the end of this class you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice given the time, ¿verdad? Entonces para eso qué vamos a hacer? Vamos a aprender cómo decir ahora. Now I like the topic, me gusta el tema porque vamos a aprender a decirlo de varias formas y pues a veces la, las formas más comunes no son exactamente la, la no es exactamente, perdona, que nosotros usamos, ¿verdad? Sin embargo, las formas en las que decimos la hora tenemos el equivalente en inglés y en español. También en español tenemos la misma forma de decirlo. Entonces vamos a movernos acá. Dice what time is it? We have one, two, three, four, five, six. Six, you know, clocks. ¿verdad? El de la muñeca, el que usamos en la muñeca es un watch, ¿verdad? Entonces, what time is it? It's one o'clock. Para decir la hora exacta, ¿verdad? Solamente tengo una forma y esa es o'clock, ¿verdad? Luego tengo it's 105 o it's 5 after 1. Para 105, esa es el, el del minuto del 1 a 9, puedo agregar o oh, 105, 102, 103, 104, etc. ¿Verdad? Entonces, eh, Vamos a ir agregando hasta el 9, porque el 10 ya no lo necesita. Teacher, ¿y cuál es el equivalente de O? Bueno, no sé si ustedes se recuerdan cuando hablábamos de los números de teléfono, que nosotros podíamos reemplazar el 0 por O. Entonces lo mismo sucede aquí. En vez de decir la 101, la 102, la 103, la 104, etcétera, decimos es la 1, es la 1 y 5. Entonces it's 105. Okay, luego tenemos it's five after one, ¿verdad? Que esa es la otra forma que tenemos. Son cinco pasada la una. ¿Qué pasa con cuando con, cuando tengo el minuto y quince, verdad? It's one fifteen, so it's a quarter after one. Es un cuarto este pasada la una. It's a quarter after one. It's one thirty, es la una y treinta. Para este tenemos otra forma de decirlo. It's 140 o it's 20 to 2. Son 20 para las dos. Luego it's 145, es la 145 o puedo decir it's a quarter to five. Es un cuarto, perdón, it's a quarter to two. Es un cuarto para las dos. Entonces hay varias opciones. Bueno, un par de opciones, unas es que si sí tienen mate, un par de opciones, ¿verdad? Para poder decirla ahora. Y ya la vamos a ir revisando una por una. No se preocupen. ¿Verdad? Ahorita, chicos, ¿hay alguna pregunta? Si hay preguntas de la plataforma, lo puede digitar en el chat también para yo considerar cuánto tiempo voy a dejar al final para contestar las preguntas de la plataforma, si es que hay, ¿verdad? Bueno, entonces digamos. Eh, hay ciertas veces, ¿verdad?, en las que debo especificar si es en la mañana o en la tarde. Tenemos. el am y el pm para hacerlo, ¿verdad? Podemos usarlo or we can say for example it's 7 o'clock in the morning or solo it's 7 am, right? It's 12 o'clock or it's 12 pm or it's noon. Cuando usted dice it's noon, al decir noon es mediodía. Okay? Luego tenemos it's 4 o'clock, right? In the afternoon, it's 4 p.m. Dígame, Carlos. Eh, una consulta, ¿y, y mis no se puede decir así las 17, 16, 14? Eh, por ejemplo, perdón. Eh, por ejemplo, las 16 hours serían las 14 horas, las 16, las 16, perdón. Eh, las 16 horas a las 6 de la tarde. Sí sí, pero si gustas mejor se lo comparto aquí en el chat porque ese sí no viene incluido acá. Ah, right. uh, okay. yes. You're welcome. Yeah. Let me see. Quiero ver. There should be one over here. Que se Vaya, se lo voy a compartir aquí en el chat, solo que eh, en el caso de ese, no lo voy a compartir aquí en pantalla porque no pertenece a la a la plataforma, ¿de acuerdo? Pero ahorita se lo busco, permítanme. He encontrado aquí algunas cosas, tal vez les puede servir. Permítanme hacer se los pasos ahorita. Uh, no importa, a mí, sino al final para que siga avanzando. Solo tenía la duda. Gracias. Right. You're welcome. No, lo que pasa es que si no se me olvida, <laughs> se me ya es la hora militar es diferente chicos o sea es otra onda como dicen verdad pero allí le va como se leen y solo usted dice its verdad es. Y aquí hay un artículo por si lo quieren leer, ¿verdad? Ahí está. Ahí se los dejo, chicos. Ahí está la información que encontré. Espero les sirva. Ok. Ay, no, no es este. lo mandé al grupo que no era. Psst, psst, psst. Se los mandé a los chicos de 8 a 9. Ahí está hoy, sí, ahí les cayó la información. Vaya, me disculpe con ellos. No se los voy a borrar ahí que les quede a ellos también. Okay, bueno, entonces ahí queda y continuando, ¿verdad? Dice eh, It's seven o'clock in the morning, ¿verdad? Yo especifico si es a.m. o p.m. o solo digo in the morning, ¿verdad? It's seven o'clock in the morning or it's seven a.m., ¿verdad? It's 12 o'clock o puedo decir it's 12 p.m. o it's noon, que le decía noon es mediodía. Si yo digo it's noon son las doce del mediodía. It's 4 o'clock in the afternoon or it's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening or it's 7 p.m. It's 10 o'clock at night or it's 10 p.m. And it's 12 o'clock at night, it's 12 a.m. or it's midnight. Aquí tengo tres formas de decirlo, como también aquí en el de mediodía. It's 12 o'clock at night, it's 12 a.m. or it's midnight. It's medianoche. Now, eso se lo voy a mostrar, no, no les pido que lo hagan, verdad? solo se los muestro. Pero dice, say each time a different way. For example, here, the first one is already done, right? It says, it's time, it's nine o'clock in the evening, or it's 9 p.m., right? What about the next one? It's eight o'clock in the morning, or it's 8 a.m., it's 12 o'clock at night, or it's 12 a.m. It's 3 in the afternoon or it's 3 p.m. Ahora acá lo contrario, ¿verdad? Tenemos it's 3 a.m. Pues si lo digo de forma completa, it's 3 o'clock in the morning. It's 6 p.m. So that means it's 6 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 4 o'clock in the afternoon. And it's 12 p.m. It's noon. ¿verdad? Es mediodía. Ok. Entonces, esa es la forma en la que vamos a, eh, eh, a, des, a especificar si es AM o PM. Usted puede usar AM o PM o perfectamente puede usar la parte, el vocabulario de, de las partes del día, ¿verdad? In the morning, noon, in the afternoon, in the evening, and at night. Puede usar cualquiera de esas, de esas eh, palabras para poder especificar si es mañana o tarde. ¿De acuerdo? Vaya, ahora voy a, voy a pasar al, al, al siguiente tema. Ese es el tema de la hora. Es un tema bien bonito, fíjense, porque a veces nosotros solo las, lo sabemos decir de una sola forma, ¿verdad? Y les voy a presentar lo siguiente. ¿okay? Tenemos acá el tema Telling the Time. Telling the Time es eso: decir la hora. ¿Verdad? Y para eso, pues vamos a tener que entender cómo vamos a, a ver el reloj, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer ahorita es que lo vamos a dividir entre dos, ¿verdad? Tenemos ahí una mitad y la otra, del 12 al 6 y del 6 al 12, ¿verdad? De acá, de esta parte y de la otra, del otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos mitad y mitad, ¿verdad? Para cuando yo quiero decir una hora, ¿verdad? Eh, exacta. Como acabamos de ver, nosotros usamos o'clock, ¿verdad? So it's 12 o'clock. Right. Eh, cuando yo pues utilizo o hablo de la primera mitad, ¿verdad? Del reloj, que en este caso son esos 30 minutos que ustedes ven en pantalla, me refiero a ellos como past or after. Como así teacher. En inglés tenemos dos formas de hacerlo tenemos la primera forma que es cuando decimos la hora y los minutos, como por ejemplo, it's 2:15, son las 2 y 15, o cuando yo digo primero los minutos y después la hora, ¿verdad? Digo, son, la, son 15 minutos pasadas las 2, ¿verdad? Son 15 minutos pasadas las 2. Entonces, eh, ahí, Maritza creo que se le ha activado la opción de escribir en la pizarra. Le voy a borrar la, lo que se le ha... Escribió ahí. Ahí está. Vale. Bueno. Entonces, decía, cuando nosotros decimos, por ejemplo, son 15 pasadas las 2, es este past y after que tenemos en pantalla. Past y after se pueden usar alternatively, alter, alternativamente, ¿verdad? O sea, por interchangeable, que sería la palabra, los puede intercambiar. Solo en la que es media hora, no, ¿verdad? Pero usted los puede intercambiar. Past y after significarían lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la segunda mitad del reloj? Bueno, con la segunda mitad del reloj, bueno, vamos al, al cuarto, perdón, antes de pasarme a la segunda mitad. Cuando yo tengo 15 minutos, también puedo decir 15 minutos, 15 minutos, o puedo decir a quarter, un cuarto. ¿Verdad? Entonces ahí depende cuál es el que usted quiera utilizar, pero es bueno saber usarlos o al menos entender cómo funcionan por si nos llegase a pasar que necesitamos saber cómo se dice. Ahora bien, la primera, los primeros 30 minutos se le conoce como half, ¿verdad? Media hora. ¿Ok? Tenemos half y eh, podemos decir 30, por ejemplo, la 1 y 30. It's 1:30. O it's half past one, media hora pasada, la una, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos formas de decirlo. A ver. Oh, no, no se preocupe, Maritza. Sí, Francisco, es de 100 en 100. Uh -huh, es de 100 en 100. Vaya. Luego, ¿qué sucede con la segunda mitad? Bueno, lo mismo que en español. Porque yo puedo decir, por ejemplo, es la 1 y 40, it's 140, o puedo decir son 20 para las 2. It's 22, 2. To, to. Este 2 es el, es el que nosotros usaríamos en español como para las. ¿Verdad? Y este, este pass y after es el. Es el pasada las. Pass y after es pasada las y. Ups, perdón, me fui muy atrás. Y el to es para las, de acuerdo. Ahora bien, también acá llegamos a necesitar el de un cuarto, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? También uso a quarter, ¿verdad? A quarter para las, ¿verdad? Y aquí está completo. ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes completo para que vean cuáles son las que usamos. Acá tenemos o'clock cuando es la hora en punto. Watering water, que lo puedo utilizar, half, que es media hora, y decíamos que en la primera mitad del reloj usábamos past y en la segunda usábamos to. Y que past quiere decir pasada las y to quiere decir para las. Ahorita les comparto, se lo voy a compartir. Es esto le voy a pasar estos dos primero. Ahí está. ¿Ok? Les acabo de pasar ahí en WhatsApp, ¿verdad? La información. Y este que sería como la copia. La copia de cómo decir la hora, ¿verdad? Dice Julio César, donde tuve problemas es con el 5.13 en el primero y el último país. Ya lo vamos a revisar entonces. De mi momentito solo termino con esta explicación y me paso al ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, vale, entonces tenemos acá, it's five past, it's ten past, it's a quarter past, it's twenty past, it's twenty-five past, it's half past, etc. ¿Verdad? Entonces, una mitad es para past, que quiere decir pasadas las, y una mitad es para to. bye vale. Entonces, ahora vamos a hablar de ejemplos verdad? Porque una cosa es saber, ah sí, ajá, en una mitad ocupo eso, en la otra mitad ocupo el otro, pero ¿cómo lo pongo en práctica, verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Acá tenemos la hora en punto. ¿Qué hora es, chicos? What time is it? thirty 9:31. Um 9:31. Yes. ¿Las 9.31? ¿Sí yes. Ah, no, 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 pensé que estaba preguntando la hora real, es que venía manejando. Ah, <laughs> ya no. Vi, pero... No, no, Robert, pero gracias, son las 9.31, 32. Okay, okay. Eso, okay. viene, viene poniéndolo en práctica, Robert. Dice 3 o'clock, dicen por ahí, muy bien, exacto, ¿verdad? It's 3 o'clock, muy bien, es la hora en punto. ¿Verdad? Cuando yo digo, cuando yo quiero decir la hora en punto, ocupo o clock, ¿verdad? Dice Jorge 12 to quarter. No, ¿verdad? Y no, no se preocupe, eh, Jorge Francisco. Ya vamos a ver cómo se usa el quarter. ¿okay? Eh, it's three o'clock. Muy bien. Bye. What about this one? ¿Cómo, cu ¿Cuáles son las tres formas que tengo para decir la hora aquí? Como digo son las tres y cinco, chicos? Son las tres y cinco. How do you say that? Three. Okay. Five quarter. No, las tres y cinco. El quarter three solo es of, para las y quince. Three o five. Muy bien, it's three o oh five, correcto. Dijimos que del uno al nueve usábamos o, oh, ¿verdad? It's three o oh five, son las tres y cinco. Three o oh five, muy bien. Y cuando uso past y after, ¿cómo digo son cinco pasadas las tres? Five past three. Muy bien, ¿verdad? Digo, it's five after three or it's five past three. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Y en una digo, acá arriba digo son las tres y cinco. Y acá abajo digo son cinco pasadas las tres. Y lo mismo aquí, son cinco pasadas las tres. O cinco minutos pasadas las tres. ¿Ok? Entonces, esos serían los primeros cinco. What about now? What time is it? ¿Qué hora es, chicos? What time is it? What time is it? It's three o'clock. No, porque o'clock solo los ocupo cuando es la hora exacta, mm. ¿verdad? Ajá, no puedo mm. usarlo acá. Ten. Muy bien, la primera forma sería it's. 3, son las 3 y 10, ¿verdad? Uh -huh. It's 10 after 3, past 3. Muy bien. Ahí dijeron las siguientes, que es it's ten after three or it's ten past three. O sea, son 10 pasadas las 3. Entonces, ¿qué es lo que debo saber yo? Que en una forma, que en la primera forma, digo primero la hora y después los minutos, y que cuando uso past y after, primero digo los minutos y después la hora. Porque digo son tantos minutos pasada la la hora verdad muy bien what time is it what time is it's it 315 ese número repitamos 15 15 muy bien es una F ¿verdad? 15 ok 15 muy bien eh, otra forma sí. de decirlo Ajá. Muy claro. vaya primero it's 315 ¿Verdad? Si yo ya quiero decir quarter, solo lo puedo utilizar con past y after. ¿Cómo me quedaría? x quarter past three. Ajá, muy bien. Como digo, son 15 pasadas las tres, pero sin usar quarter. Sin usar quarter. It's 15 past three. Muy bien. It's 15. After three, or it's 15 past three. Right? Y acá tenemos las otras formas, ¿verdad? Que es it's a quarter after three, or it's a quarter past three. Right? Entonces ahí dependiendo de cuál es el que usted quiera utilizar. ¿De acuerdo? It's a quarter after three, or it's a quarter past three. El A, quarter, A es opcional. Quarter tiene que agregarlo, ¿verdad? What about the next one? What time is it? ¿Qué hora es chicos? It's three eighteen. No. It's twenty past three. Okay, it's twenty past three. Dígame. No le escuché, perdón, ahí alguien dijo algo pero no escuché. ¿Cuál sería la forma normal de decirlo, la forma básica? It's 3 20. Muy bien. 3:20, ¿verdad? Son las 3 y 20. Y para las otras son las que sus compañeros ya dijeron. It's 20 after 3 o it's 20 past 3. Son 20 pasadas las 3 o son 20. Ajá, lo mismo, pasadas las 3. Ajá. What about the next siguiente? ¿Qué es is it? It's twenty-five past three. ¿Y cuál sería la forma básica? It's three twenty-five. It's three twenty-five. Muy bien. It's three twenty-five or it's twenty-five after three or it's twenty-five past three, right? Muy bien. What about the next one? Como digo es la zona 330. Ajá, son las 3.30. ¿Cómo digo eso? Algo así, creo que three. No, la forma básica cuál sería? It's 330. Muy bien, esa sería la forma básica. It's 330. ¿Cómo uso half aquí? Half es los minutos, ¿verdad? Entonces si uso si uso half. ¿Verdad? Tiene que ser antes de pas. Las dos, únicas dos formas que tenemos para media hora son las siguientes: 30 or it's 3:30 o it's half past 3. Media hora pasada las 3. ¿Verdad? Así es como lo vamos a usar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿Preguntas? No. No se usa el after. No, con, a, con la media hora no se usa after. Ok. Solo past. Uh -huh. Ahora bien, ya no vamos a usar past ni after. Ahora vamos a usar to, para las. Ok. So, what time is it, guys? Basic form. Forma básica de decirlo, ¿cuál sería? X3. Its X3, It's 3:35. Muy bien. Y ahora, como digo son 25 para las 4? It's 25 to 4. Muy bien, ¿verdad? It's 25 to 4. Good job. What about the next one? ¿Qué hay de la siguiente, guys? What time is it? It's 22 4. It's 20 to 4 y la forma básica de decirlo, ¿cuál sería? It's 340. 340, correct, it's 340 or it's 20 to 4, muy bien. What about this one guys, what time is it? Para eso tengo tres formas de decirlo, ¿cuáles son las que se vienen a su cabecita? La primera dígame la básica, ¿verdad? 345 Muy bien, it's 345, ajá. La siguiente, ¿cuál sería? It's quarter to four. It's a quarter to four. Y como digo, son 15 para las 4? 15 to 4. Muy bien, correcto, ¿verdad? Entonces tenemos it's 15 to 4. It's a quarter to four, ¿verdad? It's a quarter to four. Muy bien. Ok, and what time is it? ¿Qué hora es, chicos? It's 3, 16. 50, ¿verdad? 50. Así como aprendimos la semana pasada, chicos, recuerden, ¿verdad? Que todos los que terminan en tin van, van acentuados en tin. 15, 14, 16. Pero las decenas ya van en la primera sílaba acentuada. 60, 50, ¿verdad? Entonces, ahorita son las It's 350. 50. ¿Ok? What about the second uh, form? La segunda forma de decirlo, ¿cuál sería? It's a ten to four. Sin el a, ¿verdad? It's 10 to 4. Okay, muy bien, uh -huh. excelente. What time is it? ¿Qué hora es, chicos? Uh -huh. It's 355. Muy bien, it's 355, ¿verdad? Y la última forma de decirlo sería. x 5 to 4. It's 5 to 4, excelente, ¿verdad? Sí. Excelente. Y pues llegamos a la hora que it's. O'clock, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que vamos a estar utilizando, ¿verdad? El, el, el reloj. Ahí les compartí en, en WhatsApp, ¿verdad? Las dos imágenes que son las más importantes, que son las que nos ayudan a entender cómo funcionan. Pues ahí quizás las que resultan un poco más especiales, pues son las del quarter, ¿verdad? Y también la de las y media. Por ejemplo, las. Las de cuarto o las de 15 minutos son estas, miren, aquí se las paso. Y quizás la otra creo que es la de la media hora, esta, que es la que hay que, que esta solo tiene dos formas. Ahorita se las paso, permítanme. 9 a 10, nueve a 10, aquí está. Bueno, vale, chicos, ahí les dejo entonces esos recordatorios, ¿verdad? Sobre la, la forma de decir la hora. Y pues para continuar voy a dejar en pausa acá porque ya luego pues voy a, a la otra parte de la presentación, ¿verdad? Pero para mientras voy a poner aquí la plataforma. Y nos decía su compañero que tiene preguntas. En 5.13, 5.13, que es acá, es un knowledge check, ¿verdad? Ese ya lo habíamos resuelto, ¿verdad? Y no sé en cuál, en el primero y el último, dice. Vaya, number one, veamos acá. Give me one moment. Let's see. By, in the first we listen. Answer questions about each sound. 1. En el primero eh, she's driving, ¿verdad? Ahí está manejando. She's driving. Aquí está. She's driving. Y en el último dijimos que el verbo es type, digital, porque está en una máquina de escribir. Por eso se oye el sonidito de cuando ella regresa a la página, ¿verdad? Entonces en la primera es she's driving. Aquí se los paso, Julio César. Y en la segunda es she's typing. Ahí está. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas de la plataforma? Lo puede escribir ahí en el chat si gusta también. ¿Questions? Uh -huh. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a seguir acá. Si no hay preguntas, sigamos acá. Ahora bien, preguntas con respecto al tema de la hora, chicos. The time. No. Vale. Entonces recordemos que tenemos más de una forma de decirlo, ¿verdad? Eh, y las dos formas tienen eh, su equivalente en español. Así que no hay de dónde perderse, ¿verdad? Solamente es cuestión de práctica y de, este, de poner atención de cuáles son las opciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pequeña práctica. Necesito que aquí en el chat, eso no es para el chat de WhatsApp, ¿de acuerdo? Esto es para el chat de Zoom y no vamos a compartir nada en el chat de WhatsApp, ¿verdad?, porque es una actividad de acá, de la clase. Entonces, ahí tienen un link, ¿verdad? En, en el chat de Zoom, por favor, ábralo y necesito que me ayude contestando esas preguntas acerca de la hora. De acuerdo, I'm going to give you uh, four minutes. Le voy a dar cuatro minutos para esta actividad. Solo me, 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 me confirma si, si recibieron el link, por favor, ahí en el en el chat de Zoom, pudieron abrirlo. ¿Pudieron abrir el link? Me parece que es muy Tengo más talentos que solo. Sí, sí, se sí, sí puede. Vaya, perfecto. Entonces, como no es de la clase, no lo puedo mostrar, ¿verdad? Pero necesito que practiquemos para luego poner, este empezar a platicar y decir la hora. Eh, ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Questions? No. Entonces vamos a comenzar en este momento. Vamos a resolver los ejercicios que tienen en el link. No vamos a compartir nada de esto en WhatsApp, ¿verdad? Esto es para la clase. Y si tiene preguntas, me avisa. ¿De acuerdo? Así que sus cuatro minutos comienzan ahora. ¿Cómo vamos chicos? ¿Ya terminamos? Solo me cuentan aquí en el chat de Zoom cuántos se sacaron, ¿verdad? No en el de WhatsApp, de acuerdo. Ahí están como las opciones, por eso es que vamos a comenzar así, viendo las opciones que tenemos. Hay un ejercicio parecido en, el, en la plataforma, por eso también quería que contestáramos ese ejercicio. are you ready guys terminado Vale, bueno, chicos, time's up, se nos ha acabado el tiempo. ¿Pudieron completarlo? ¿Sí o no? Bueno, entonces, si no lo pudieron completar, pueden completarlo luego, ¿verdad? La idea era que eh, practicaran un poquito con, eh, con los ejercicios, ¿verdad? El último que le voy a poner es un ejercicio de arrastrar, ¿verdad? O sea, arrastra usted las respuestas correctas eh, a donde corresponde. Es este que tengo acá. ¿verdad? Se lo voy a compartir aquí en el chat de Zoom también. There you go. Ahí está. Okay. Y para ese también vamos a dar otros minutitos, ¿verdad? Vamos a dar cuatro minutitos que comienzan ahora. Ahí está el link en, en, en el chat de Zoom. ya casi se nos acaba el tiempo para el segundo ejercicio. Recuerden que los pudieron haber completado ahorita. Si no los completaron, pues pueden hacerlo luego, no hay ningún problema. La idea es poner en práctica lo que vimos hoy. ¿De acuerdo? Vuelvo a preguntar: ¿hay alguna otra duda o pregunta con respecto a algún ejercicio de la plataforma, chicos? Aparte del 5.13 que nos dijo Julio César. ¿Algún otro? No. Vale, perfecto. Ok, so time's up. El tiempo ya se terminó. Y ahora vamos por aquí, miren, ve. Solamente quiero eh, dejarles aquí a dónde vamos. Estamos sin 5.13. 5.1. Aquí nos hemos quedado. 5.1 and we have talked about what time is it. ¿Verdad? Entonces, these are like the. Um, I mean, the book shares only a little bit of information, solo un poquito menciona. Ah, no, no sé. Um, Ana Cristina. Eh, ¿A dónde lo necesita, perdón? Ah, ok. Bye. De acuerdo, entonces eh, solo de, o sea, tiene que, si está desde la computadora, solo sombreelo y cópielo. Si está desde el teléfono, solo dele, solo mantenga el dedito en el link y ahí le va a preguntar qué quiere hacer. Dele clic en copiar o abrir en otra página. Ábralo en otra página y luego ya estando en la página le da clic en compartir y ahí se lo puede guardar también. Y si no. No lo quería poner aquí en WhatsApp porque voy a confundir a los que no vinieron, pero si los necesitan, ahí está bien. Ahora se los puedo poner ahí. Quiero ver. Ahorita se los pongo ahí. Este es el primero y este es el segundo. Ahí está. Por si los quieren volver a hacer. Solo no copiemos eh, la, la, la respuesta, ¿verdad? Ahí está. De acuerdo. Bueno, ya sabe, Cristina. Bye. ¿Qué okay. eh, What else? ¿Qué más? Bye. Eh, también, eh, aquí vamos a ver, voy a dar un repaso de lo que vamos a ver porque ya no puedo avanzar por la hora eh, en otro tema. Pero vamos a ver, what time is it? Which is a question, right? And also you have an exercise over here, right? At the end, there's a knowledge check. Y en este vi que ver, algunos habían tenido dificultad porque deben de seleccionar dos, ¿verdad? O sea, las dos formas de decir la hora de la, eh, que está ahí, ¿verdad? O sea, tenemos que ocupar ambas, no solo, la, no solo una. ¿Qué más? Va eh, también. Aquí más adelante vamos a ver eh, un poquito acerca de rising, I mean, raising and falling intonation, ¿verdad? Eh, que es, es este, interesante porque nos ayuda a tener, como, tener presente cómo es que vamos a, a manejar nuestra entonación con las preguntas, ¿verdad? Porque con las preguntas, o sea, tenemos una entonación para las preguntas de sí, ¿no? Y tenemos entona una entonación específica para las que son este, WH questions o Information questions, ¿verdad? Eh, ¿Qué más vamos a hacer? Bueno vamos a ver un poquito de Present Continuous. Eh, la semana pasada lo iniciamos, esta semana lo vamos a continuar. Que con, con Present Continuous lo que sucede es que en la sección anterior presenta solo Positive en Negative. Ahora lo vamos a ver en Question Form, ¿verdad? Question Form. Lo mismo como en todo, ¿verdad? Tenemos Yes, No Questions y tenemos Information Questions. ¿Qué más vamos a ver? Uh, vamos a ver actividades, ¿verdad? Activities and uh, hobbies. Ok, y vamos a ir finalizando con lo que es un reading y luego, pues se van a pasar a esta parte que es el examen final, ¿verdad? The final exam, que es el que se discute el día jueves, pero en este caso va a ser día viernes porque. Pues es feriado, ¿verdad? El miércoles así se corre, así que se corre hasta el viernes. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Eh, con respecto a la plataforma, levante la mano quien ya terminó toda la sección 5 o que ya haya terminado la sección 5 y el examen. Por favor, levanten la mano, solo quiero ver cuántos van. No la bajen, por favor, no la bajen. Bye. ¿Y los demás, chicos? Veamos. Bueno, gracias para los por las que ya terminaron, ¿verdad? Pero hay bastantes que no levantaron la manita. ¿verdad? Hay que estar ahí pendientes de, el, el, de la plataforma. Acordémonos que ya les pidieron la documentación, ¿verdad? Para la inscripción. Así que tienen que mandar esa información y tienen que ya tener completa la plataforma. ¿Para qué, teacher? Para que mi, mi, mi cupo esté seguro para el siguiente módulo. ¿verdad? Si usted demuestra que va pasando en, todos los, en todas las actividades, entonces usted puede optar a pasar al siguiente módulo, de acuerdo. Ya pueden bajar la mano. Muchas gracias. Thank you, thank you, thank you. Ahí está. Thank you very much. Okay. Bye. Muy bien. Ahora voy a pasar lista. Entonces, chicos, aquí me voy a quedar. I'm going to pass the attendance, right, for the ones that arrived later. Una consulta. Fíjese Jet que en el caso de ustedes creo que quien les atiende es Flor, ¿verdad? Pero según había, según me dijeron los chicos del módulo anterior, eh, habían dicho que hasta seis, pero si no, puede contactarse con Flor. sino sí, Paola. Ahí está, Paola les escribió hoy ahí en el chat. Ajá, tiene que preguntarle a Paola. Pero según entiendo era hasta la semana pasada, era el seis. Pero pregúntale a ella si hay alguna excepción o algo, a Paola, ¿verdad? De acuerdo, Jetmi. Este vaya, ya sabe. Sí, porque en mi caso, pues, lo único que sé es que los niños me dijeron, los chicos me dijeron que hasta el seis. No sé si habrán excepciones. Dígame, Julio César. No, no, fue por error. Ah, ok, no hay problema. Vaya, voy, sí, voy a pasar lista, chicos. Vaya, eh, de los que no me contestaron fueron Karen Andrea Díaz Unía. Karen Andrea. No vino. Eh, Oscar Giovanni Castillo Mancía. No vino. Y William Roberto Cordero Aguilar. No vino tampoco, vaya. Right, chicos, solamente entonces, thank you very much for joining. Gracias por acompañarme. Cuídense, rest, and see you tomorrow. Okay, good night. Goodbye. Good night.